nos pasó con Luca. Pronto se los voy a subir para que vean el por qué no podía hablar de eso. Les voy a platicar lo que pasó ayer. La verdad que fue una experiencia súper increíble. Obviamente descarten mi cara hoy de cansada y hinchada porque esto es lo que hay. Bueno, les platico, toda la noche de antier estuve con dolores, me fui en la mañana con la doctora, me dijo que traía 6 de dilatación, que obviamente pues es mucho, pero a la vez pues no podemos saber si puede avanzar rápido o no. Me se quita, entonces te puedes relajar. De ahí llegamos a la clínica, estuve como de 3 a 7 de la noche, estuve haciendo mis ejercicios en la pelota, bailando también, que después les subiré algunos TikToks que hice, porque obviamente cuando pasa el dolor, puedes caminar, puedes hacer todo y más. Te recomiendan que en la contracción hagas ejercicio, te muevas, bailes, hagas algo para que se te quite. Pero no se les cuento largo, pues de todo lo que hice, bailé, dice la doctora, no, estás dilatando, tienes que llegar a 10, pero desde la mañana tenía 6. Yo tenía mucho dolor, Quita se le puso el cordón doble, que era lo que no le dejaba pasar. Entonces me dijo la doctora, no sabes qué, vámonos a quirófano porque no conviene que Luquita va a salir con chavos. Cuando los niños nacen muy cansados, puede ser peligroso para él, muy cansado para mí, entonces pues ya sabrán. Yo le tengo pavor a los quirófanos, le decía a la doctora, es que me da pavor más el quirófano que el parto. Y me dice la doctora, está súper loca porque creo que es más miedo un parto que una cesárea. Pero bueno, nunca había tenido un bisturí en mi ser, nunca había entrado a un quirófano a ver las lapas, porque siempre lo veo en las películas y siempre es como el pánico de corran, corran en la sangre. Entonces yo tenía un issue. Entramos, me pusieron la anestesia, horrible, empecé a no sentir las piernas, todo se me hormigueaba, ay no, 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 horrible. Pero en el momento oigo que Luquita llora, se me fue todo el miedo, se me fue las preguntas, las dudas. Fue tan impactante que se los juro que no lloré, fue como de se lo llevó la doctora y empecé como de, ¿cómo? O sea, sí, no estoy soñando porque se veía morado, estará bien. Gracias a Dios todo fluyó. Cuando lo limpiaron le veía su pielecita, una risa, porque le digo al lado, ponme el sinaloense para que vea, mijo, dónde es. Y me pusieron la de Coldplay. Hagan de cuenta que yo tenía el antro ahí, yo podía pedir las rolas que quisiera. Veo al perrito y el perrito se estaba temblando y llorando. Y le digo, perrito, tengo que decirte algo. ¿No eres el papá? ¿Qué? Y un enfermero, ay, ya sabía que era mi hijo. No, bueno, traíamos una vecindad ahí en el quirófano muy padre. Fue con lo que me pude relajar. Ya vi a mi hijo, empecé a llorar. Es algo increíble, es algo inexplicable. Mamis, gracias, gracias por todos sus consejos. Gracias por decirme, respira, tú puedes. Es lo mejor que te va a pasar. Vas a conocer el amor de tu vida. Qué increíble el ver su carita. Yo, perrito, el perrito menor, bienvenido a la manada. Como todo miedo, obviamente las mamás van a coincidir conmigo. ¿Y si me lo cambian? ¿Y si no sé tú? Yo, Lolo, perrito, busca el lunar, busca algo. Si no, tráete un plumón y ponle bigote, cantinflas o de Dalí, haz indeleble y ya cualquier cosa en el culero. Es el Dalí que está ahí o es el cantinflas. Y me decía, amor, no va a pasar nada. Yo, no, sí. O pellízcalo para que se le quede marcado. O no sé. Fueron muchos sentimientos encontrados. Pero estuvo padrísima la experiencia, estuvo increíble y pues quería compartírselas y darle las gracias a todos por estar conmigo a cada momento, a cada minuto. Y aquí no termina, aquí vamos a seguir, les voy a seguir contando mis aventuras y qué pasa, y conforme vaya creciendo Luquita bebé, les voy platicando todas sus aventuras. Antes que otra cosa, en verdad, darle gracias a Clínica Reina Madre, porque tienen a los mejores doctores, a los especialistas, me sentí como en casa, me han tratado increíble. Para la gente que me pregunta, oye Jenny, si me conviene, totalmente, si se quieren embarazar, es la clínica indicada. Dos, si también están un ginecólogo, una ginecóloga, mi doctora Mónica Malagón, que fue la que me dio paz en todo momento.